Pues el Más Jiménez, técnico de Larucas, que hoy suma su segunda victoria consecutiva, que además después del empate ayer del Tenerife B en el Clementina de Bello frente al Busanada, le permite alcanzar la segunda plaza, ahora un punto de Las Palmas C, que juega esta tarde frente al Villa de Santa Brígida, y hoy victoria contundente 4-0 frente al Unión Viera. ¿Cómo lo has visto? Buenas tardes. Buenas tardes, Antonio. Pues mira, bien, la verdad que nos esperábamos quizás un partido un poquito más intenso, más complicado en muchos momentos, sobre todo porque ya el Viera, yo lo que llevo aquí de los tres partidos anteriores, tanto el año pasado como este, no le habíamos podido ganar ninguno. Y hombre, habían sido partidos un poco raros. Hoy yo creo que el resultado es un poco contundente. La primera parte terminamos 2-0, luego la segunda tuvimos otro 2-0, tuvimos varias ocasiones también la segunda que no las materializamos. Igual el resultado también podía haber sido un poquito mayor. En líneas generales estoy contento, sobre todo porque un poco lo que pretendíamos del equipo era competir. Competir porque nos enfrentamos quizás a un rival que, sabiendo los jugadores que no podían jugar hoy, pues nos podía haber causado un poquito de debilidad, de tranquilidad, de relajación. Y es lo que hablamos durante toda la semana, no relajarnos en ningún momento porque podíamos haber tenido problemas. Bueno, hoy con bastantes futbolistas en la suplencia, de los habituales también, aunque está rotando bastante, y los que salieron del inicio lo hicieron bastante bien, además con ese futbolista que llegaba y debutaba el pasado domingo en Los Pozos, Bagumbaru, que de momento lo está haciendo bastante bien. Sí, Bangura vino el otro día con tres entrenamientos prácticamente, como el otro que dice, tuvo que jugar. Jugó, la verdad que lo hizo bastante bien. Era una incertidumbre para nosotros porque prácticamente no teníamos toma de contacto con él, salvo algunos vídeos, pero luego la realidad es otra. Cumplió bastante bien, nos aportó muchísimo en defensa. Hoy salió de inicio, lo hizo la primera parte con Ruimán, la segunda con David García, porque ya Ruimán tenía una tarjeta y no queríamos que el partido se nos complicara por nada del mundo. Y la verdad que estamos muy contentos con él, lo que nos aporta, la velocidad, buenas tomas de decisiones. Técnicamente también tiene buenos golpeos, buenos controles. Hombre, yo creo que ha venido para sumar la línea defensiva, va a ser un poquito más competitiva, y eso al final es lo que nos interesa. Como bien decías tú, ese fondo de armario, esas rotaciones que hemos hecho con respecto a la semana pasada, hemos rotado 4 jugadores. La semana pasada también rotemos otros 3, creo. Ahora mismo tenemos 22 más 2 chicos, total 24 que tenemos siempre entrenando con nosotros. Tenemos una plantilla amplia, yo creo que es un poco lo que pretende el club. Por lo menos no pasar apuro con respecto a jugadores, lo hemos conseguido. Tenemos un problema el cuerpo técnico porque tenemos muy buenos futbolistas y hay que tomar decisiones, pero como el otro que dice, bendito problema, ya eso es una cosa que tenemos que nosotros ir gestionando. Y vienen después de ganar su segundo partido fuera de casa en Los Pozos ante un rival complicado como el Herbania, que ya lo demostró aquí en la primera vuelta y que se sacó también con un resultado bastante abultado. Sí, un 0-3, que la primera parte ellos quizás tuvieron muchas más llegadas al área a base de acciones a balón parado. Nosotros tuvimos 2 llegadas, una clara y la otra que el balón pasó por delante y no rematamos. Pero es verdad que ya a partir del descanso, a poquito de empezar, marcamos. Ellos dieron un paso hacia adelante en busca del empate y a la contra le vinieron 2 goles. Incluso algún otro gol que tuvimos alguna salida a la contra que no la finalizamos bien. Te digo, ahora mismo estamos centrándonos en nosotros, en tratar de seguir compitiendo fuera de casa y conseguir resultados positivos fuera de casa, que no hemos hecho prácticamente en la primera vuelta, y por lo que estamos haciendo aquí, seguir compitiendo en casa, sacando puntos y centrarnos básicamente en nosotros y dejando un poco de lado al resto, no por nada, sino porque ahora en el momento en el que estamos es centrarnos en nosotros. Y hoy volviendo a ganar en casa, donde se habían escapado 5 puntos en los últimos enfrentamientos, frente al Paso con ese empate a 2 y frente al Yaiza 0-1. Sí, yo creo que después de Navidad no es que nos haya costado, sino que hemos tenido rivales como es el Paso, que como tú bien dices, es el principal candidato al ascenso y a la promoción directa. Al final terminamos empatando, quizás el partido ahí se nos complicó un poquito. Y contra el Yaiza, pues mira, pues hace 2 semanas prácticamente con un córner nos ganaron en el partido. Nosotros no marcamos la que tuvimos, ellos en la única llegada que tuvieron clara la marcaron, y esto es el fútbol. Al final, si tú llegas y no eres capaz de marcar, pues poquito podemos hacer. Se trata de marcar con la portería. Y más en una temporada tan igualada como esta, la más igualada de toda la historia de la tercera división. Ahí ha estado el Yaiza, que en 15 días se ha puesto de la zona de descenso en zona de playoff. El Yaiza, que en las primeras 4 jornadas todo el mundo decía está descendido, no ganaba un partido, no empataba, nos ganó primero nosotros y a partir de ahí
ha ido poco a poco escalando posiciones, como tú bien dices, con los partidos que tiene atrasado y la posición que está, ahora mismo es un candidato a estar metido arriba. Es lo bonito, es bonito, hombre, es un poco sufrido por parte de nosotros, porque al final nos gusta que las cosas no se compliquen tanto, pero hombre, yo creo que para el espectador, para mantener la intensidad de los futbolistas, es lo mejor, tener una liga muy competida. Y hombre, y al final esto es la vida del deporte, que nadie esté destacado, sino que esté todo el mundo ahí, eso es bonito también. Bueno, toca salir nuevamente fuera e intentar volver a ganar. Sí, esta semana es de descanso para nosotros, es la jornada de descanso, nos tomaremos una semana para un poco bajar intensidad de todo lo que veníamos haciendo y luego pensar ya en la Soca, que me parece que va a ser un partido muy complicado, a pesar de que tenga a día de hoy 9 puntos, que le está costando ganar, pero aquí no hay rival fácil. Ya vemos, la Soca le sacó resultado positivo a Las Palmas, el otro día al Tenerife también en su momento creo que también le empató. No nos podemos relajar con nadie. Pues venga, Juan, muchas gracias. Gracias a ustedes, Antonio.